Buen día, buena tarde, buena noche, buena madrugada, dependiendo a qué hora usted esté viendo este video. Reales, hoy le tengo la real entrevista con un hombre que el pueblo le ha cogido un cariño inmenso, porque es que este hombre tiene una profundidad, una elocuencia a la hora de hablar, fatal. Con todos ustedes, mi gente, el Penco. Una pregunta, ¿por qué es que usted vira el caco así, de un lado para otro? ¿Por qué es eso? Primeramente, muchas gracias por tenerme aquí en el canal. Un saludo a todos los reales que están viendo esta súper entrevista a esta hora, de deshora en la hora. Mira, lo que pasa es que yo tenía cría de lechuza. Tú sabes lo que es lechuza, ¿verdad? Es un pájaro que ni es culebra, ni es gato, pero hace igualito. Entonces, yo me di cuenta que ese pajarito vira el caco así, y después como que abre la boca y se asombra así, como que descubrió algo. Entonces yo empecé a hacer lo mismo. Ah, mire qué interesante. Entonces usted cada vez que hace así, descubre algo nuevo. Bueno, el pajarito yo creo que sí descubre algo interesante, pero yo lo único que descubrí es que me duele el cocote cada vez que yo hago así. Me da un dolor tremendo. Pero ¿por qué usted lo sigue haciendo? Tú sabes lo que es la costumbre es muy fuerte, y ya yo me quedé con esa manía y doblo el cocote así. Mire, en los medios de comunicación se ha dicho mucho como que usted usa metáforas y que el pueblo a veces como que no le llega mucho a lo que usted dice. ¿Qué usted tiene que decir al respecto? Mira, qué bueno que tú me haces esa pregunta. Lo que pasa es que cuando yo era carajito, yo sufría del pecho apretado. Entonces la vieja mía me hace un maquey. El maquey es un pajarito que es un cangrejo zambullido en el caparazón de un caracol. Parece que el cangrejo desaloja al caracol, o sea, el caracol una babosa, al verlo pariguayo así lento, y se queda con la casa de él. Sí, pero, ¿y la metáfora? ¿Qué pasó con eso? Eso te estoy diciendo. Como el maquey no me funcionó, yo crecí así con ese problema del pecho apretado y no podía usar perfume. Ya después de grande que pude viajar a otros países, entonces ahí visité un especialista, ¿verdad? Y me recomendó metáfora. Ese perfume es para gente que sufre como yo, así, del pecho apretado. Tú le pasas por el lado a cualquiera y no le llega el olor. Pero ahora mismo yo tengo ese perfume de metáfora. Oiga, pero mire, súper interesante eso que usted dice. Yo no sabía de eso, ¿no? Una pregunta. ¿Y cuál es su opinión con ese nuevo término que se usa ahora en las redes sociales, los medios de comunicación, refiriéndose a usted como la Gonzalada? ¿Qué usted opina sobre eso? Orgulloso, definitivamente orgulloso, porque imagínate, desde que yo nací, el plato que representa el país es el arroz con pollo y habichuela, esa es la bandera dominicana, y ahora que le pongan a un plato así, en honor a mí, la Gonzalada, óyeme, eso es un éxito nocturno. ¿Cómo así un éxito nocturno? O sea, que además es de noche el éxito. O sea, que un éxito total, nocturno. Ok. Ya la última pregunta para cerrar esta entrevista interesante, ya para cerrarla con broche de oro. Yo creo que es la pregunta más importante, en verdad. En caso de usted ganar las próximas elecciones, o sea, ser electo presidente, ¿qué usted cambiaría en el pueblo dominicano? ¿Qué usted se dice usted mismo? Óyeme, esto está mal, hay que cambiarlo. Qué bueno que tú me haces esa pregunta. Mira, lo primero que yo cambiaría sería la silla presidencial. Ajá. Sí, porque yo, en un descuido, hubo una reunión, me le arrimé a la silla. Óyeme, eso tiene un bajo pegado de los mandatarios que tuvieron ahí. Y yo no critico a nadie, tú sabes, que uno es humano y come habichuela con dulce. Y eso produce unos peos terribles. También el mismo repollo, eso es fuerte. Tú sabes que el repollo es re y es pollo a la vez. Y muchas otras cosas también que no me gustan. Bueno, Real, esto ha sido todo por hoy. Ya ustedes escucharon al Penco responder alguna vez a tantas preguntas que tiene el pueblo inquieto y quieren saber sobre su persona, muchas cosas. ¿Algo más que usted quisiera agregar, señor, que usted piense que es algo importante y que vale la pena mencionar? Sí, sí, qué bueno que tú me haces esa pregunta. Recordarle a la gente que Jesús en la Pascua lo que comió fue pecado. Dejen el pobre puerco tranquilo y coman pecado como lo hizo el Señor Jesús.
Muchas gracias.